Amigos, pues estamos acá en el CF Moto Day con todos los oxidados. Venimos a ver de qué se trata esta CF Moto 450 MT, que está haciendo muchísimo ruido. Nos venimos a divertir. Nos venimos en la Touareg y ahorita nos vas a subir a la 450. Entonces, a ver cómo se compara en cuanto a peso, potencia, etc, etc. Entonces, va a ser buena comparativa. Para este evento y lanzamiento tan especial, vinieron directamente desde China muchos directivos de la marca. 450 MT en este CF Moto Day y es momento de traer a unos grandes invitados, ¿no? El Jan, que es el director de ventas global para CF Moto. George Chen, que es el director regional para Latinoamérica. Y también está Hannah Shen, la directora de marketing global para CF Moto. Bienvenidos. Aparte de la revelación oficial en México de la MT450, hubieron muchísimas más actividades y cosas que hacer en el CF Moto Day 2024. Había un stand donde te podías tomar una foto con la 450 y distribuidoras de la zona metropolitana que te podían dar informes de venta. Más alrededor de todo el evento habían todos los distintos modelos de CF Moto, la cual podías ver y subirte arriba de ellas. Nos tocó un gran día soleado para ir con los amigos y disfrutar de un buen rato rodeado de muchas motocicletas. Montaron un estupendo tipo beer garden donde podías sentarte, comer algo, ya que había varios stands de comida y food trucks. Eso sí, desgraciadamente, debido a la gran demanda de gente interesada en probar la 450 y los otros modelos de CF Moto, sí había que echarse un buen rato formado esperando tu turno para la motocicleta. Estas motos tiene CF Moto, por ejemplo, esta CLX, bien bien bonita, con muchas piezas de alta gama. Ahora sí, déjenles platico de la esperada MT450. Pues aquí la tenemos, la CF Moto 450 MT, la que hemos oído mucho de qué hablar. La verdad, creo que me tocó bastante nueva esta. Vamos a ver qué tal. Sin duda que es una moto que viene a hacer muchísimo ruido en el tema del doble propósito de una moto de una cilindrada media que no había en el mercado, que mucha gente desde hace mucho tiempo había estado pidiendo, que viene a un precio súper económico, unas prestaciones increíbles. Vean nada más el TFT que trae. Está increíble el tablero, trae electrónica, de verdad pinta para estar buenísima la moto. CF Moto, ya sabemos que su calidad es muy buena. Justamente KTM tiene una relación con CF Moto. Sabes que también, no sé si a la fecha, pero el mismo diseñador de KTM, que es Kiska, era el diseñador de la CF Moto. Entonces, pues vamos a ver. Oh, miren, acá están llegando todo lo demás del grupo que vinieron a probar las CF Motos. Además tenemos allá otros modelos, modelos de calle, pero la que nos interesa a nosotros hoy probar es esta CF Moto. Entonces vamos a apurarnos para ponernos el casco y entrar a pista. No vayan muy pegados, acompañados.
A ver. Sin duda, el sonido de las cosas que agita suena precioso. Se siente bien. Bien. Justamente lo que sentimos es la ligereza de la motocicleta, un sonido precioso del motor que le gusta andar a altas revoluciones. Suena bien bonito el motor, bien bonito. Se siente, sí, se siente que tiene bastante torque. Una suspensión firme y realmente una motocicleta bien armada. Habrá que ver, por ejemplo, el tanque se ve muy ancho. Yo no sé si realmente sea tanque todo esto. Pocos minutos tuvimos para probar la CF Moto 450, pero se entiende perfectamente bien, ya que hay muchísima gente más aparte de nosotros que también la quería probar. ¡Qué bonito suena! ¡Wey, qué chingón! Nos invitaron a pasar al lounge de CF Moto, donde nos refrescamos un poco y nos dirigíamos a probar la MT, pero ahora en asfalto. Ahora en asfalto pudimos probar la aceleración, el frenado y realmente quedamos muy contentos con la motocicleta. Moto 450 MT, de verdad está increíble, muy buena opción, ligerita, buenos componentes, la suspensión se siente muy decente. Entonces, obviamente fue un circuito chiquito y venimos estamos en un evento masivo, entonces no la pudimos probar bien, pero sin duda que esténse al pendiente, le vamos a hacer una prueba como Dios manda a esta 450 MT. Vamos a divertirnos, vamos a ver qué más hay. Venimos con los oxidados, entonces a ver qué más hay acá en el CF Moto Day. Miren nada más qué cantidad de motos. El CF Moto Day, ¿qué tal? Vean eso. Y apenas es temprano. Pues después de pasar algunas horas en el CF Moto Day con el calor, ya nos dio bastante sed y hambre y nos fuimos con los oxidados a la Marquesa a tomarnos una cervecita, echarnos un taco, platicar un rato y así también aprovecharon varios de los oxidados en probar mi Aprilia y nos regresamos a la Ciudad de México. O sea, el sonido, güey, está cabrón. Sí. Y si cambia, bien. Ahorita que le cambié el modo, es otro pedo, güey. Sí. Y ahorita le estaba dando el jalón. Es una. Es una super moto, güey. Está increíble, la neta. Está bien cómodo. Y me gusta la geometría. Pues muchas gracias CF Moto por sus atenciones, pasamos un muy buen rato. Sin duda estaremos probando a fondo esta CF Moto 450 próximamente. Espero les haya gustado el video. Si aún no se suscriben al canal, se los voy a agradecer mucho. Y si pueden aún más darle click a esa campanita, todavía más. Espero ver sus comentarios y nos vemos en un próximo video.